júntelos a todos ahí. Aquí tenemos al alcalde, que será el alcalde, todo el mundo lo sabe, solo está esperando el proceso legal que se va a dar en gobernación. Reúna a todas esas personas ahí, póngales póngale la radio o ponga Facebook ahí para que puedan escuchar todos al señor Roberto Contreras, quien esta mañana accede. Le agradecemos porque siempre que le habla HCH, él siempre está atento para informar. Creo que él está enterado porque él también mira mucho HCH. Gracias por su referencia siempre para el canal. Aquí estamos para buscar soluciones. Y la pregunta muy puntual es, estos 200 empleados están diciendo que hoy se les ha comunicado que a partir de hoy ya no laboran. Vale la pena aclarar que ellos tienen contrato desde que inició la pandemia y que les había, y que alguien les ha estado enviando mensajes, ya el reloj está inhabilitado en el que marcaban, y quisiéramos conocer su versión para no especular, su versión oficial. Buenos días, don Roberto Contreras. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días, Sacha Mejía. Buenos días a todos los televidentes de HCH. Gracias por la oportunidad. En efecto, recién acabamos de terminar una sesión de corporación, licenciado, y lo que estábamos viendo, lo más urgente que teníamos ahorita, es la parte de la prolongación del fideicomiso que manejamos con un banco de localidad, porque está venciendo exactamente venció ayer. Y esta es la protección que tenemos nosotros respecto a la recolectación de nuestros impuestos y también para evitar lo que son embargos. Respecto a lo que está sucediendo con el personal de salud, estoy teniendo una reunión de emergencia ahorita con el jefe de personal. Hablaba con la licenciada Ana Sierra respecto a que nos estamos quedando el día de hoy sin poder vacunar nuestra población aquí en el municipio de San Pedro Sula, en vista de que todo el personal tenía contratos temporales y vencían el día de ayer, 25 de enero. Estoy mandando una lista nuevamente a personal, pero ya realmente solo con el personal que necesitamos para vacunación, no 89 personas. Ahorita estoy con vacunación, que es lo que más nos urge. Luego vamos a pasar a revisar el caso de las otras 200 personas. Pero en vacunación, licenciado, solo necesitamos 25 personas. Y ahorita estoy dando la lista para que mañana se integre este personal nuevamente y sigamos vacunando a nuestra población. Muy puntual, o sea, las 25 personas que vacunan, por ahora siguen... Serían recontratadas. Se siguen laborando por ahora mientras haya campaña de vacunación. Y las otras 200 personas van a entrar a un proceso de negociación con la corporación, con la nueva administración. Pero por ahora todos deben de regresar a sus casas, es lo que debemos de entender. Sí, es correcto. Nosotros ahorita, licenciado, no estamos tan preocupados quién pertenece al Partido Liberal, quién pertenece al Partido Nacional o quién pertenece a Libertad y Refundación. Aquí lo importante es que son ciudadanos de nuestro municipio que necesitan tener acceso a salud. Ya lo que sean procesos de intercambio de gerencias, es normal que se den de acuerdo pues al personal en el cual uno confía. Pero todo este personal de salud es el que conoce las necesidades en nuestro municipio. Lo más urgente ahorita es que nosotros mandemos estas 25 personas. De hecho, no les estamos pidiendo que vengan a firmar los contratos aquí a la Corporación Municipal. Les estamos mandando mañana a las 6 de la mañana al jefe de personal para que vaya y firme esos contratos y que inmediatamente procedan a lo que es la vacunación de nuestra gente contra la COVID-19. Esto para las 25 personas que usted ya nos mencionaba. Para el restante, ¿ellos no tienen posibilidad? No, ya no. ¿O definitivamente no se les estaría ampliando su contrato? Son personas que tenían una labor muy fundamental en cuanto a salud. Pero lo que estamos también revisando nosotros es el hecho de no tener un personal supernumerario. Lo que estamos haciendo ahorita es realmente quedándonos con las personas de primera línea que han estado con nosotros, pero de 89 personas bajamos a 25, que es lo que realmente necesitamos en los macrodistritos para lo que es la inoculación. Luego los servicios de salud, ahorita a las 11 de la mañana, ya tengo reunión con nuestro gerente de salud, nuevo gerente de salud, que entra en funciones
hasta dentro de un mes, porque vamos a un proceso de inducción, y en ese momento nosotros pues ya estamos revisando toda la planilla. Los más urgentes se van a quedar en sus puestos, luego vamos a ir determinando con quiénes nos quedamos y con quiénes no, porque todo este personal, el recorte aproximado que se hizo es de 1,000 personas. De 4,100 personas, la municipalidad el día de ayer quedó con 3,100 personas. ¿Y piensan seguir bajando el número de personal? Perdóneme. ¿Piensan seguir bajando el número o reducir más el número de personal de la municipalidad? El monto de la planilla que nosotros teníamos heredado es de 63 millones de lempiras. Un promedio más o menos de 800 millones de lempiras al año. Una cantidad que consideramos demasiado elevada, en vista de que representa el 40% del presupuesto de ingresos anuales de los impuestos que pagan los contribuyentes. Por tal razón, el número mágico será entre 28 y 30%, lo cual quiere decir que tenemos que optimizar las finanzas a fin de que podamos racionalizar los recursos, mantener salud, pero también hacer obras. O sea que más personas tienen la posibilidad de ser despedidas. ¿O solo estas 1,000 que usted mencionó que de ayer ya terminaron su contrato? Solo es el personal temporal el que está fuera de la corporación en este momento, y fue una decisión que tomó la corporación saliente, no nosotros. Ahorita estoy tomando medidas inmediatas a fin de que no nos quedemos sin vacunación y que el personal que está atendiendo a nuestra gente, especialmente los médicos y todo, retornen inmediatamente a sus trabajos. Para eso tendremos una reunión a las 11 de la mañana ya con nuestro médico que estamos terminando como gerente de salud. Sí, bueno, es triste esta noticia para estas personas. Yo le decía, porque yo cuando hablo estoy tratando, don Roberto Contreras, de preparar terreno, de preparar terreno. Esto se va a ver en todas las instituciones del Estado. En todas las municipalidades. En todas las municipalidades, porque cada alcalde o cada funcionario que llega a una institución lleva su empleomanía de confianza, los que creen que le van a levantar o ayudar a la institución, o también, ¿por qué no decirlo así?, devolverle el favor de su apoyo político en la campaña. Y si tiene capacidades, pues mucho mejor. De acuerdo que hay instituciones que tenían empleomanía extrema, pero repito, cualquier titular de una institución que llegue y quiera despedir a Pedro Pérez, porque él quiere y tiene sus prestaciones, lo puede hacer. En el caso de personal con plaza, que tiene acuerdo. Así ocurre en la administración pública y privada. En la privada y en lo público. Exacto. Y en el caso de nada más que en lo público, a veces hay funcionarios. ¿Más burocracia? No, hay funcionarios irresponsables que despiden a gente.